Los datos de prueba aportados por la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa permitieron que un juez de control vinculara a proceso a 4 hombres por el delito de robo de vehículo. El agente del Ministerio Público busca enjuiciar a 6 más por el robo a bordo de transporte público cometido en diferentes eventos en dicha demarcación. En términos de la jurisprudencia relativa al seguimiento de las cámaras de seguridad pública, se actualizó la figura de flagrancia. Lo anterior derivado de que el pasado 16 de agosto, cuando fueron detenidos 4 hombres en la colonia Santiago Acahualtepec, 2 a bordo de un vehículo que hurtaron y los otros en un auto que les servía como muro para escapar. A las 3:15 horas del día referido, el agraviado escuchó ruidos provenientes de la calle, salió de su domicilio y observó cuando 2 imputados abordaban su camioneta Chevrolet Express color arena y huyeron, por lo que solicitó el apoyo al número de emergencia 911, donde mediante el trabajo coordinado entre personal del Centro de Control y Comando, elementos policíacos dieron seguimiento al automotor. Los policías advirtieron la presencia de un vehículo Chrysler Town Country color gris con 2 cómplices a bordo, por lo que al darles alcance detuvieron a los indiciados y fueron remitidos a la Coordinación Territorial de Iztapalapa 6, donde se inició el expediente por el delito de robo agravado en pandilla. Trabajos de inteligencia a cargo de agentes de la Policía de Investigación arrojaron que los implicados cuentan con antecedentes penales. Uno tiene un ingreso al reclusorio Oriente por el delito de robo en el año 2013, otro al Norte en el año 2016, un segundo estuvo en el reclusorio Norte por robo agravado en el 2015, el tercero ingresó en el reclusorio Oriente este año por robo de autopartes. El cuarto está relacionado con un expediente por robo agravado de hace 3 años. Durante la audiencia inicial, el juez de control calificó como legal la detención y los vinculó a proceso, fijando un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Si al concluir el proceso resultan penalmente responsables del ilícito que se les imputa, cada uno podría pasar hasta 12 años de prisión. Por otra parte, el pasado 17 de agosto, 6 sujetos fueron detenidos por el delito de robo agravado calificado cometido a bordo de unidades de transporte público. A las 13:25 horas, 2 imputados suben a un autobús en la colonia Cerro de la Estrella, en donde se encontraba el denunciante, a quien amenazaron con un cuchillo y lo desapoderaron de su celular y dinero en efectivo. Los implicados huyeron, pero el agraviado solicitó el apoyo de los elementos policíacos, quienes detuvieron a los sujetos y los remitieron a la Coordinación Territorial en Iztapalapa 8, donde se inició el expediente por robo agravado calificado. Agentes de la Policía de Investigación encontraron que uno de los indiciados cuenta con 3 ingresos al reclusorio preventivo Norte en 2007, 2008 y 2011 por robo calificado, mientras que en 2012 ingresó al reclusorio Oriente por el mismo delito. Se espera que durante la audiencia inicial el juez de control los vincule a proceso por el delito que se les acusa, el cual está penado hasta con 14 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal para la Ciudad de México. Por último, a las 17:40 horas, también el 17 de agosto, en la colonia Santa Marta, Catitla, 4 hombres fueron detenidos luego de que subieron a una unidad de transporte colectivo y con una réplica de arma desapoderaron de sus pertenencias a los usuarios. Los hombres fueron remitidos a la Coordinación Territorial Iztapalapa 6, donde se inició la carpeta de investigación por el delito de robo agravado calificado en pandilla y se solicitará audiencia a juez de control para que califique como legal las detenciones y los vincule a proceso. De encontrarse penalmente responsables de este ilícito que se les acusa, cada uno de los imputados podría pasar hasta 15 años de prisión.